la presentación informativa del Comité de Revisión de Liana Numbering Services y la elección de representante. Adelante, Ernesto. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, tengo una breve presentación. Eh, de algún modo reporte informativo y reporte de lo que es el trabajo de la, de la, del, del Review Committee de la IANA. es este, este es, una, es un cuerpo eh, relativamente nuevo eh, que se conformó en el ámbito del NRO para, para dar cumplimiento al, a la nueva estructura de supervisión de las funciones de la IANA. Así que vamos a, a ir repasando brevemente. Eh, bueno, no veo nada, ¿no? Pero está, está buenísimo esto. Este, no sé si son mis ojos o, o es la pantalla, pero no veo mucho. Bueno, básicamente, este, como decía, este, este cuerpo de, de, del NRO, el Review Committee, el Comité de Revisión, eh, surge a, a partir de lo que fue el proceso de, 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 de transición del... De la custodia de, la, de las funciones de la Ayana, que las, este, el gobierno de, de los Estados Unidos le, le transfiere a la comunidad a través de un proceso pautado y este, en el cual la, la comunidad ha estado participando y, y ha sido informada durante muchos años. Eh, este cuerpo, eh, en realidad, empezó a operar este, finalmente a partir de este año, porque este, tuvimos la, la primera tarea eh, que es hacer el, ese primer reporte, el reporte de un, un periodo completo o casi completo de operación de la de la nueva entidad o el PTI que es la entidad que eh, gestiona los recursos centrales, eh, los, los recursos numéricos centrales a partir de las políticas que, nuestra comuni que nuestras comunidades definen, las, las políticas globales, y a partir de los procedimientos operativos que están acordados. Ese, ese cuerpo es un cuerpo conformado por 15 representantes, 15 personas elegidas por las comunidades de los cinco registros regionales, este, de los cuales bueno, hay tres que son de nuestra comunidad, ahora los voy a, a, a mencionar. Eh, y bueno, la, como decía, la, la relevancia de esto es justamente, eh, en definitiva, es estas personas, este, este, este cuerpo es quien tiene eh, la función de, de verificar el, el, el funcionamiento operativo y, de la, de, y el cumplimiento de las políticas. Este, por parte de la IANA en, 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 el, en el desarrollo de sus funciones, en lo que tiene que ver con la parte de números. Es, es en definitiva una responsabilidad muy grande, una tarea muy concreta y muy puntual, pero de una relevancia este, política muy, muy sensible. Este, bueno, está básicamente la, la, el funcionamiento de este grupo, como es, como opera, es un, básicamente es un, es un ente virtual, funcionamos este, en, en reuniones remotas. Eh, a través de una lista de correos que tiene un archivo público y también este, minutas de esas reuniones que son públicas y están disponibles en el sitio del ENRO. Eh, la, 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 la toma de decisiones es a través del consenso y supermayorías, este, es para aquellos temas en los cuales efectivamente se requiere una supermayoría de 8 de los 10 este, representantes de la, de la comunidad. Porque este cuerpo tiene 15 representantes, de los cuales 10 son elegidos directamente por las comunidades, y hay 5 que somos eh, parte del staff de, de, las, de los 5 registros regionales, ¿no? uno de cada uno. Esto tiene una estructura de, de, con, un, con un chair y un vice-chair que son elegidos dentro de esos 10 representantes de las comunidades y en, en un proceso bueno, también de, de elecciones abiertas y participativas. En este momento la integración actual eh, del de la, de la Review Committee por parte de nuestra comunidad. Está la foto carné de, de la cédula de, de Esteban Lescano, que está aquí, levantando la mano a Esteban. Y de Nicolás Antoñelo, que Nicolás eh, no nos pudo acompañar en esta oportunidad, eh, pero seguramente está siguiendo atentamente la sesión de este, forma remota. Y estos mandatos, digamos, estas, estas personas eh, son elegidas por mandatos de dos años. Eh, bueno, ahí está el, el, el detalle. Y en el caso eh, mío, eh, soy el, designado por el, por, el, por el directorio directamente, con, por un mandato de, de un año, que se renueva o no, en el caso de que el directorio decida hacer otra cosa y designar a otra persona que sea más apropiada para cumplir estas funciones. No, no está mi foto porque está mi cara acá. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que, qué es lo que hemos hecho este año? Bueno, como les decía, este año fue el primer año de trabajo efectivo, si bien había habido una designación de este Revue de este Committee en forma provisoria por parte de las diferentes comunidades. El año pasado fue un año de preparación. Realmente este trabajo, este fue el primer año de trabajo efectivo. Y durante el, el periodo que inició el primero de enero. Eh, tuvimos una serie de, de conferencias para definir bueno, todos los procedimientos apropiados para hacer esta, este trabajo de la mejor manera posible. Bueno, definición de los formatos de los reportes, este, eh, elaboración de los elementos centrales del, de la, del trabajo, eh, ajustes en, en el charter, en la, la estructura de funcionamiento de este review committee, la, bueno, la, las elecciones formales de quiénes serían eh, y quiénes desempeñarían las funciones de chair y de, de vice-chair, que en este caso, bueno, para este año. Eh, son eh, Nurani Impuno Nimpuno de, de, de la comunidad de RIPE y eh, Jason Schiller de la comunidad de ARIN. Eh, estos, eh, como decía, chair y vice-chair son eh, dentro de los 10 miembros de la, de, de, elegidos por las comunidades. No podemos ser eh, los miembros de staff, no, no podemos desempeñar los miembros de los staffs de los diferentes este, eh, registros, esa, desempeñar esa función. Y bueno, el primer, el primer eh, gran. Eh, Trabajo el reporte, digamos anual, el reporte sobre el, el trabajo de un año o de casi un año, porque en definitiva el PTI empezó a funcionar un poquito después. Este, bueno, fue publicado el 11 de abril de este año y puesto a, a consideración de las comunidades para, para en definitiva, eh, bueno, recibir eh, comentarios si los hubiera respecto, bueno, a, a, lo, a lo que fue el, el desempeño. El reporte eh, en, en detalle, digamos, implica que el cumplimiento cabal de las responsabilidades establecidas. No hubieron eh, ningún tipo de, de observaciones que valieran la pena eh, reflejar o señalar, este, simplemente es eh, bueno, la aprobación del trabajo realizado la, de, por parte del PTI y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Y bueno, eh, finalmente, como decía, bueno, nuestra, nuestra región tiene, tiene tres representantes, dos este, que son elegidos por la, por la comunidad en forma periódica a través de un proceso abierto y participativo, como bueno, también ocurre con el, el caso del del de aso base o el NRO Number Cancel, eh, tuvimos este bueno una, una proceso de, de elecciones que eh, culmina este en este caso era para renovar la posición que estaba ocupando eh, Nicolás que estaba desempeñando Nicolás Antoñero, que cuyo mandato vence al 31 de diciembre y eh, bueno finalmente se presentó una sola persona que eh, resultó elegida es este Juan Alejo Peirano, que, que bueno seguramente algunos de ustedes conozcan, pues, este, eh, fue miembro del, o fue chair del, del, del Foro de Políticas. Así que un abrazo un, y un fuerte aplauso para, para Juan Alejo, que va a estar acompañándonos en este, en este trabajo los próximos dos años. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces. Gracias, a Ernesto. Agradecer. Los invitamos a asistir al BOF que tendrá lugar ahora.